Imatges del partit de play-off d'ascens contra el Sanloqueño a Formentera del 2015. En les línies dels gaditans es trobava un migcampista, Cristian Terán, i per coses del destí, un any més tard, el sevillà passeja pels carrers de Sant Francesc. A poc s'ha fet un lloc a l'equip i ara mateix es troba en un bon moment. Ara he encontrat un poco más como mi sitio, estoy jugando un poco más suelto que al principio de temporada y bueno, yo creo que ahora mismo estoy en uno de los mejores momentos de la temporada, encontrándome muy bien físicamente y mentalmente y bueno, yo creo que eso se está reflejando sobre el terreno de juego. Les xifres parlen per si mateixes: 38 partits disputats en Lliga, un total de 12 gols, i la cosa continua. Aquest diumenge passat, a Múrcia va marcar el gol número 13, potser el més important fins al moment d'aquesta temporada. Fue un momento muy de mucha adrenalina porque estábamos pasando un mal momento, sabíamos que era importante marcar afuera y bueno, cogí la pelota, vi que había un poco de espacio y cuando tiré ya vi que el balón entraba y la verdad es que mucha euforia por mí y por todos mis compañeros. Un gol made in Teherán calcat del que va marcar contra el Ferriolense en Lliga. En aquesta ocasió, la victòria contra el Mar Menor permet a l'equip encarar la tornada amb més tranquil·litat. El migcampista, tot i ser prudent, creu que aquesta vegada el Formentera pot fer història i potser a la quarta va a la vençuda. Ojalá sea la cuarta, pues, porque yo creo que ya esta ciudad se lo merece, ¿no? Yo creo que después de 3 años llegando bastante también, alguna bastante lejos como a la última, yo creo que este año la gente está ilusionada, el equipo está ilusionado y los jugadores, como ya te he dicho, estamos al 100% concentrados para conseguirlo. La propera passa serà aquest diumenge al Municipal de Formentera. Objectiu: derrotar el Mar Menor. Bueno, no te gusta nada, ¿no?